explosión de coxis. Basta, Epi, basta. Esto se acabó, señores. ¡Se acabó! ¿Qué pasó? ¿Qué? Señorito, Domenech, ¿está bien? ¿Necesita algo? ¿Qué pasó? Déjenle en paz. Por favor, si le puede dar un calmante. Alguna... ¿Dónde estaba, señorita? ¿Dónde estaba? Porque usted es la responsable de este chico. Yo no hice nada, Flor. Está bien, Tommy. Deja que hable, señor juez. ¿Qué pasó? Muchas gracias. Gracias. Mire cómo dejaron a la señora tutora. En solo un día de gestión. Solamente un día. Y eso no es todo. Luxación de coxis. ¡Pobrecita! Bueno, es que esta chica no se puede hacer cargo ni de un par de angelitos. ¡Cállate! Eso es mentira. Tiene que haber alguna explicación. ¿Qué? No. Sí, mantengo. Basta de explicaciones. Lo que sí no tengo duda es de la decisión que yo voy a tomar. Por favor, le pido una oportunidad. Una oportunidad así chiquitita, de verdad. Se lo pido con la mano en el corazón. No. Usted y el conde se van de esta casa. ¿Qué? La señora Delfina se queda a cargo de los chicos. ¡No! ¡No! ¡No voy a dejar justicia! ¡No, esta bruja! ¡Hizo justicia! ¡No! ¡No me voy a dejar que me saca con un regimiento de granaderos a caballo! ¡No voy a dejar a mis chiquitos en manos de esa yegua! Por supuesto. No esperaba otra reacción de su parte. Por eso, por cuestiones de seguridad, he decidido que la señora Delfina y los chicos van a asistir a un taller vivencial para familias durante 3 meses. Y les aseguro que la vigilancia del lugar no los va a dejar pasar. 3 meses sin mi chiqui, no, les va a hacer mal. Me voy a morir, se van a morir ellos. No podemos estar lejos, no podemos estar separados. Les tengo que dar las papas, la comida, los tengo que bañar. ¡He dicho! Cosa juzgada. Lo siento mucho. No lo siento tanto, señor juez. No. Dígame así para clarificar. ¿A dónde es que se van los chicos? No. Se ve que no me entendió, señora. A ver, ¿cómo es? Los que se van a recluir al monasterio Villalejos es la señora Delfina y los chicos. Pero se van a ir solos en el medio de la montaña. ¡No! Decisión tomada. Y de ahora en más se van a hacer las cosas como lo digo yo. Yo no voy con Delfina ni a la esquina, ¿eh? No. Yo tampoco, ni loca. Me parece muy mal tener que tomar decisiones así apresuradas. Además, ¿a dónde es que van a mandar a estos chicos? Les va a venir muy bien y a todos. Porque este lugar tiene contención. Preparado está para que reciba a los chicos y a usted, señorita Delfina. Y es un lugar austero, muy pobrecito. Está bueno. Era muy provecil. Sí, está bueno para los chicos, porque les va a venir muy bien ir a un lugar así. ¿No es vos, señorita Ita? Eso, señor juez, Delfina es la que tiene que recapacitar sobre su vida, no los chiquis. Qué lástima, realmente. Cómo me gustaría acompañar a mi chiquita. Una pena, no voy a poder, mi amor. Vamos a hacer el jacuzzi en nombre tuyo. Sí. Señor juez, se lo pido, por favor. ¿Dónde dice que los chicos tienen que ser separados de sus niñeras que los aman con todo su corazón? Florencia, basta. Miren cómo dejaron a Ethel, a la señora directora. Bueno, pero no fue culpa nuestra. No. Por supuesto, le pedimos una oportunidad, una chiquitita, por favor. Los chicos conmigo y la bruja en otro lado, no importa. Sí, Hermenegildo, porque es un poco atolondrada, pero es buena chica y los quiere a los nenes. Sí, yo la voy con ellos. Es una decisión tomada. El avión privado a Puente del Inca sale en 3 horas, así que preparen los chicos, por favor. Despacito. Soy una tarada, ¿no? Y vos sos una tramposa, Olivia. Me dijiste que no tenía noticias de Franco y era mentira. Bueno, cálmate porque recién acabo de escuchar el mensaje. No sabía que me había llamado. Por favor, no te creo nada a lo que me estás diciendo. ¿Qué me vas a decir? ¿Que de casualidad lo escuchaste?
Mira, María, no me importa lo que creas o no creas. Porque si vos estás celosa de que me llamó a mí y no a vos, es un problema tuyo. Y a vos eso te hace sentir bárbaro, ¿no? Porque me lo querés sacar y ahora estás muy cerca. Deja de decir taradeces. Hay que ver lo que le pasa a Franco, porque no sos el ombligo del mundo, ¿sabías? Y vos, vos que te haces la que te importa cuando en realidad querés histeriquear a todos. Cuidadito con lo que decís, porque te podés arrepentir. Digo lo que quiero. Oli. ¡María! Ay, chiquita, mi amor, dejá que chillen. Y nosotros nos quedamos con los puntos. Yo no me voy a ir con esos mocosos de porquería. Algo tengo que pensar. ¿No te das cuenta, mi amor? ¿No te cayó la moneda de que nosotros ganamos? ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Ganamos? Vos porque te quedas viviendo acá. Soy yo la que se tiene que ir a Mendoza a ese taller vivencial por 3 meses con esos mocosos de porquería. Bueno. ¡Ni loca! ¡Ni loca! Hijita, parece que no estábamos usando esa cabezota con cola de caballo, ¿no es cierto? O sea, en el camino matás a los peque pequeños y chau, Pinela. Ah, no, hermano, vos ni pensar, ¿qué? Mira, si me toca dormir con una monja. Yo me muero en esos catres, todos con sábanas húmedas, tengo frío. Mamita, no quiero dormir ahí, me quiero morir. No debe haber jacuzzi, no debe haber bañadera, no debe haber nada. Ay, tengo que pensar, tengo que pensar. Qué inmundicia, Dios mío. Bueno, pero es un pequeño sacrificio, un pequeño sacrificio. ¿Por qué no lo haces vos? No, yo no puedo, estoy muy grande, chiquita, para esas cosas. Tenés que hacerlo vos, que sos joven y bella. No, es un sacrificio para lograr obtener muchos millones, mi vida. Yo no me voy a ir con esos mocosos de porquería. No me voy ni a la esquina con esos mocosos de porquería. ¿Por qué? Escuchaste bien, tengo que pensar algo. Yo tengo que... Tengo que hablar con la Cardo. ¿Para qué? Tengo que hablar con ella. ¿Qué? Tengo que... Algo. Ella se va a ir con ellos. ¿Qué? Y yo le voy a dar algo a cambio. ¡Ni se te ocurra! Yo le voy a dar algo a cambio para que ella se vaya con ellos. Ella la está pasando muy mal, está sufriendo mucho. Y yo también. No. Así que algo bueno va a salir. Sí, sí, sí. Vení. Ay. ¿Qué pasó? Te desmayaste. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? Sí, sí, estoy bien. Estoy medio descompuesto últimamente, pero ya está. Oli, perdóname por lo de recién. Estoy mal y dije cosas que no quería. No, está bien. Perdóname vos a mí también. Pero la verdad es que... Es que me duele que Franco te haya llamado a vos y no a mí. María, Franco me llamó porque es mi primo. No puedo creer cómo no controlaste más a Tomás. Si usted hubiera controlado sus impulsos de arrumaco, si no se hubiera metido en la cama con la directora de Menech, nada de esto hubiera pasado. Mira, si vos hubieras controlado más a los chicos, la historia sería otra. Ah, ¿sí? Claro, ahora la culpa es mía. Ah, no, perdóname, la culpa es mía. Por supuesto que la culpa es suya, ¿sabe? La culpa es suya, enteramente suya. Vos te mandás moco tras moco y ahora la culpa es mía. Usted enterró las plumas hasta el cogote y la culpa es mía. Ah, sí que la culpa... Mira, está bien, anda, a ver si te tranquilizas un poquito. Por Dios, ala, ala. Quiero ir con las brujas. Antes me escapo o me ahogo. Yo no quiero vivir sin vos, sin Max, sin Greta, sin los Messi. ¿Por qué? No vas a vivir sin mí ni sin tus hermanos. Vas a vivir con todos. Salí que te voy a explicar. No va a pasar nada. No voy a dejar que te lleven a ningún lado. Vas a estar conmigo siempre. Ya, pichono. No preocuparse que Alemana Greta saca toda su fuerza. No, yo justicia. No me voy. No te vas a ir, Tommy. Quédate tranquilo. Ya. De verdad, confía en mí, no vas a ir a ningún lado sin mí. ¿Me lo prometes?
¡Ya! Sí, ¡prometela, ya! Vení, salí. Vení, vení, va a salir para afuera, vení. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, cuidado que pisa dedo! ¡Ahí está, picho! ¡No, no! Quédate tranquilo, Tommy, confía en mí, de verdad, te lo digo, no va a pasar nada. Mira, a ver si están los otros pichonolos, ¿sí? Sí, vayan, vayan hacia la mejor. Ay, buen día, vamos, levantarse ya. Pichonolo, vete aquí, todo va a despedir. Ay, Adita, si este es el precio que tengo que pagar por estar con Don Mínimo, no creo que mi alma pueda. Puedo vivir sin mis chiquis. No puedo. No, no está ni Robert ni Martín. ¿Qué? ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Martín! ¡Martín, ayúdame, Martín! ¡Ay, por favor! ¡Martín, ayúdame! ¡Roberta! ¡Martín! ¡Martín, por favor! ¡Martín, por favor! ¿No estás bien? ¡No te he dicho que se lo hacía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya pasó! Toma, gracias. Es muy feo lo que le pasa a Franco. A no saber qué piensa. Por eso no te desmanejas con que no te haya llamado. Bueno, me voy. Espera. Yo lo entiendo a Franco. Pero lo que hizo fue muy grave. Se fue así, dejó a la familia preocupada. María, es su decisión. Hay que respetarla. Chao. Espera. Decime una cosa. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que no son primos? ¿Qué? Eso. ¿Qué pensás hacer con Franco? Nada, María, ¿qué voy a hacer? Nada. Bueno, no hace falta ser adivina para darse cuenta de lo que podrías hacer. Solo quiero saber. ¿Me lo puedes decir? Yo lo siento, te lo tengo que contar. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí. El amor que no se mueve y la misma cara. Mi amor, ¿volviste? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estaba muy preocupada por vos. Sí, estoy bien. ¿Vos estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Ahora mejor. Me alegro que hayas vuelto. Y que estés bien. Permiso, chicos. Ay, mi amor, te juro que estaba muy asustada de que te pasara algo. ¿Estás bien, seguro? ¿Por qué no me llamaste? Te mandé muchos mensajes, no me... Perdóname. Es que estoy un poco nerviosa. Te extraño mucho. Tenemos que hablar, María. ¿Qué pasa? Acá no. Vamos a un lugar más tranquilo, ¿eh? ¡Tommy! ¡No! ¡Créete, sí! ¡No, recién camino a entender! Pichonolo no está por ningún lado de mansión. ¿Y si se lo llevó el juez? No, no, mi amor, el juez no se lo llevó, te lo prometo. ¿Puedo hablar con vos, Florencia? No, ahora no puedo hablar, tengo cosas muy importantes que hacer. De esas cosas importantes te quiero hablar. Tommy, anda a la cocina con Greta, voy a hablar con la bruja. Habla o te enrosco la lengua alrededor de ella. ¿Qué te pasa? Te vengo a ofrecer un trato. ¿Un trato vos y yo? No, mirate, jamás pactaría con el diablo. Yo a esos chiquitos no los quiero ni envueltos para regalo. Por eso te vengo a proponer que yo te doy a los chiquitos y vos me das a Máximo. ¿Qué te parece? ¿Vos pensás que Máximo estaría con vos aunque no esté conmigo? Olvídate, querida. Él no te quiere, no le importás. Aparte, tiene sus plumas muy limpias como para ensuciarlas con tu veneno. A mí no me importa eso. Yo lo único que quiero es hacerte sufrir. Quiero que sufras mucho, mucho, mucho. Bueno, ¿qué hacemos? Te doy a los chiquitos y me das a Máximo, entonces. Qué lección difícil, ¿no? No, no es difícil. La felicidad de mis chiquitos es mucho más importante que la mía. Entonces, ¿trato hecho? ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? ¿Adiós, chiquitos? Adiós, chiquitos. Adiós. Bien. Trato hecho. Thank you.
princesa, la más hermosa. Tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Era la tarde cuando el sol caía, la tarde cuando fuiste mía, la tarde que te di mi amor. Volé por el cielo al sentir tu te quiero y soñé. Qué distintas serán mis mañanas porque ayer te amé. Cantaré por el mundo y... Bueno, entonces quedamos en que no le vas a decir nada a nadie, ¿no? ¡Chicos! ¡Acá estaban! ¿Dónde se habían metido? ¿Están a punto de llevarnos pupilos con la bruja y ustedes paseando por ahí? No. ¿Qué? No, no, chicos, no, no, no. Confíen en Floricienta que no les va a pasar nada, no se van a ir a ningún lado. Tomás, no digas así porque los asustás. ¿Cómo que no puedo hacer nada? Entonces, ¿para qué es abogado? ¿Así se van a arreglar las cosas, Flor? No, confíen en mí, se van a arreglar, de verdad se lo digo, no se van a ir a ningún lado con la bruja, en serio. Flor, no, no es necesario mentirles, la situación es grave y urgente. ¿Alguna vez les mentí? No me contesten. No va a pasar eso, confíen en mí, de verdad no van a ir a ningún lado. ¡Queremos! ¡Queremos! Llamá a juez Ovilera y de paso decide que tener bolsos preparados para viaje. No. Sí, chicos, vayan arriba a preparar el bolso. No, chicos, no lo hagan más complicado. Va a estar todo bien, créanme. Vamos, pichonos, confiad en mí.
Vamos, vamos. Ay, Santi, va a estar todo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estás escondiendo algo, te conozco? Condorito, usted sabe que a veces hay que elegir lo menos malo. ¿Qué querés decirme con eso? Que a veces... que... ¿Perdón? Yo... ¿Interrumpo algo? ¿A vos qué te importa? Mejor vamos afuera. ¡No, Condorito! ¡No me toque! No se me acerque. No me mire, no me hable. Váyase. Váyase, por favor, se lo pido. Aléjese de mí. Ahora tenés que cumplir vos. Bien. Seguí así. Yo voy a hablar con el juez. María, no sos vos. Soy yo. Te juro que... no es mi tiempo para estar con alguien. Ni siquiera sé quién soy. Perdóname. Yo lo último que quiero es lastimarte, en serio, pero... vamos a tener que cortarla acá. Amor, me parece que no tiene nada que ver. Yo estoy para bancarte lo que sea. No me importan los tiempos que necesites. Yo quiero estar con vos. Pero no, María, ¿cómo voy a estar con vos si ni siquiera puedo estar conmigo, no? Pero déjame ayudarte. No, María, por favor. Yo no me puedo apoyar en vos. Vos no te mereces esto. ¿Está bien? Vos te mereces a alguien que te quiera bien. Por eso yo creo que lo mejor es que lo terminemos acá. Va a ser lo mejor para los dos. Sí. No me vas a decir que es lo mejor para mí. No la cortamos acá. Te lo prometo. Discúlpeme, pero no entiendo. A mí me parece la solución perfecta. Sí, pero usted no sabe, no los conoce esos chicos, por favor. Ellos piensan que lo del encierro está mal, no lo van a entender, no está bien. A ver, pero nadie habla de encierro. Además, el lugar es excelente. Sí, ya sé, pero usted no los conoce esos chicos. Ellos me van a echar la culpa a mí, me van a hacer responsable y la convivencia va a ser tremenda, va a ser inhumana, va a ser terrible. Señora, se van a acostumbrar. Además, claro, depende mucho de usted, ¿no? Sí. Sí, ya sé. Y yo voy a dar lo mejor de mí para que ellos sean felices. Pero la verdad es que me parece que ellos deberían estar acá, en su casa, con sus pinturitas, con sus juguetitos, ¿entiendes? Pero los juguetitos, pinturitas y todas esas cosas se meten en un bolso y ya está. Oh. Señora, a ver, ¿no se da cuenta que esa estadía en el convento es también para preservarla a usted? Sí, me doy cuenta y se lo agradezco muchísimo, pero... Bueno, basta de peros. Si usted no se hace responsable... yo nombro a otro tutor y usted queda liberada. ¿Liberada? ¿Cómo sería eso? Sería el tiempo que me tomaría encontrar una persona seria y responsable que se haga cargo del dinero de los chicos. ¡No! ¡No, pobrecito! Yo los voy a cuidar y voy a estar con ellos, los voy a acompañar. Y agradezco tanto, señor juez. Realmente tiene una manera de explicar las cosas que a mí me queda tan gracia. Me dio mucha paz verlo. Tenían que verlo los jueces, nadie lo podía parar. Hasta Delfina se puso como loca. Y la dama que lo quiso hacer entender, pero no. ¿Y Flor y Max? Tampoco, ¿no entendés? Se nos viene la noche, chicos. Encima ni siquiera está Franco para ayudarnos. No, él tampoco hubiese podido hacer algo. Bueno, pero nos bancaría. Ahora debe andar solo por ahí, como un huérfano. No te pongas mal, Tincho, me pones mal a mí. Che, ¿ustedes dónde andaban? Digo. ¿Por ahí? Sí, por ahí es mucho mejor que esa cárcel. Sí. Ya sé, ¿y si nos vamos y dejamos todo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Franco! ¡Franco! Si me odias, yo te entiendo. Te quiero mucho, Tincho. Yo también. Yo también. Bueno, señora Greta, no se ponga así. Mi señor seguramente va a encontrar una solución a este desastre. Ya va que encontrar pronto, porque Pincho no nos iba al conventillo de montaña con brujota, Delfina. No podré hacer. No, Greta, no van a ir a ningún convento. No se van a ir con Delfina. No, quédate tranquila. Yo no voy a permitir que eso pase. Voy a solucionar las cosas antes. Ya, pero a mí no confiar en el juez y en brujota Delfina. ¡Podrida esa brujota! ¿Y usted qué va a hacer? No puedo decirles eso.
secreto profesional. Pero ustedes vayan y quédense tranquilos. Confía en mí, Greta. Bueno, bueno, vamos, vamos, vamos a lavar esa carota, vamos. Vamos, venga, venga. Ya está. Lo pensé y no me importa que me pelees, que me maltrates porque sé que estás nerviosa. Tengo la solución. Nos vamos. Y así podemos cumplir nuestro sueño, ¿no? Formar una familia juntos. Condorito. ¿Qué? A veces hay que... Hay que... ¿Qué? Saber decidir qué es lo mejor. Y creo que lo mejor para los chiquis y lo mejor para todos es... Para, no te entiendo. Porque son nuestros chicos, Flor. Por eso mismo. ¿Todo bien? Las dejo. ¿Hablaste con el juez? Sí. ¿Y? ¿Y? Nada. No pude hacer nada. Lo amenacé, le supliqué, pero me dijo que no. Que tengo que viajar yo. ¿Vos estás loca? No, no vas a viajar. No, tenemos que hablar con él, lo tenemos que convencer. Si estamos los dos de acuerdo, él tiene que acceder. Hice todo lo que pude. O sea, eso no va a resultar, no se puede. Pero se me ocurre otra cosa. ¿Qué? ¿Te parece que esto va a funcionar, bruja aplastada? Tiene que funcionar, Cardemunda. Una historia que es tu historia, una risa que es tu risa, el amor que no se envuelve y la misma canción. Dudo que a vos se te pueda ocurrir una buena idea, pero bueno, comprobar no perdemos nada. Ahora, ¿qué va a pasar con Máximo? Vos ocupate de que Max se quede en esta casa y no le digas ni una sola palabra. Está bien. Lo que no sé es cómo vamos a hacer para convencer al tarado del juez. Vos dejá eso en mis manos. Yo ya me ocupé de todo el fliquetí. 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 ¿Me vas a decir a mí? ¿Vos me vas a decir a mí? Fliquetí. 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 Oh, por favor. Al final no estabas tan errado, Tincho. No sé, no estoy entendiendo nada. No sé qué hice con mi vida, no sé. No, Franco. Yo todo lo que te dije era mentira. Estaba enojado, nada más. Vos no sos ningún tarado, ¿sí? Vos sos nuestro hermano y punto. Salieron bien en la tele. Lo que dijiste me gustó mucho. Me sirvió para seguir adelante. Para mí sos como un hermano, Franco. Y vos para nosotros sos como nuestra hermanita. Franco, ¿volviste? Franco. Bueno, te volvés a ir y te juro que te mato. No, por favor, no lloremos más porque si no vamos a parecer unos flojos, ¿no? Bueno, sabíamos que no te la ibas a bancar y que ibas a volver. Vení, te extrañamos mucho todos. Yo también los extrañé. No me quiero separar nunca más de ustedes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No te contaron nada los chicos. ¿Qué pasó? El nabo del juez nos quiere mandar a un convento con la bruja. ¿Qué? ¿Blanco? ¿Cómo? ¡Fuelito! ¡Te voy a matar! ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? ¡Me asustaste! ¡Te lastimaron! ¡Te pegaron! ¿Comiste? Yo también te extrañé. Perdóname. ¡Ay, qué susto! Perdón. ¿Qué hacen esas bolsas ahí? ¿Cómo es eso del juez, Flor? ¿Qué es una locura? Sí, es una locura que la vamos a resolver muy pronto. Porque nos vamos a escapar todos. Sí. Sí. Vámonos, realmente. Sí. Vámonos. ¿Qué pasa? ¿No querés ir? Hola. Me batió. ¿Eh? Sí. Tu amigo ya empezó a despejar la cancha. ¿A vos Olivia no te dejó todavía? No, fue al revés. Lo siento. ¿Qué te va a hacer? Un planteo tipo, necesito distancia, lo tengo que pensar. ¿A qué querés llegar, María? Uy, sorry. Hello, boys. Mary, veo que ya te recuperaste. Sí, gracias, Vale. Claro, estás sola en un vestuario con un chico tan beautiful, ¿no? Que Frankie no se ponga celoso, porque si no... Valen, aparte ahora... Valen, por favor. Ok. Y mejor que Oli tampoco se entere. No, está bien, lo dijo. ¡Qué mal humor! Facha, entendelo. El cuentito se terminó y los perdedores somos nosotros. A menos que... ¿A menos que qué? No, pero en realidad me quieren, ¿no? Porque yo los quiero a ustedes también, chicos. Todo. Tenemos que unirnos, Facha. Algo tenemos que hacer para que no nos traten de tarados. ¡Prendete, Flor, dale! ¡No la mato!
te voy preso. No vamos a aguantar ni dos días. Cuando ahorita usted los está escuchando, sí, las cosas sí, que los dicen. Escucho, los escucho, sí, piensan igual que yo. Te tengo que llevar. A mí me parece que no hay otra solución. No, no podemos vivir siendo unos fugitivos, vivir en el desierto arriba de un árbol. No podemos. Hay otras soluciones. Hay otras soluciones. Bueno, no sé, me parece que hay que hacer las cosas bien. No, Flor, las cosas hay que hacerlas cuando se presentan las oportunidades y ahora la oportunidad es escapar. ¡Escapar! ¡No, no, no! ¡Esperen, esperen, esperen un minuto! ¡Esperen! ¡Tengo otra solución! ¡Tengo otra solución! Puede parecer una locura, pero es mucho mejor. Me parece que es mucho mejor. A ver, decir que no entiendo cuál es tu otra solución. Mi amor, nos tenemos que ir ya, no tenemos tiempo. ¿Por qué no nos vamos? Cuando estemos lejos vamos a poder negociar. Sí, sí. Bueno... ¡Vamos! Buenas. ¿Dónde pensaban ir los señores? Sí, sí que nos usaron, facha. Y cuando se cansaron, hicieron un bollito y nos tiraron. María, pará un minuto porque no es mi caso. Yo pensaba lo mismo, pero Oli quiere seguir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Franco le haga una caidita de ojos y ya caiga muerta a sus pies? ¿Vos no te das cuenta? Facha, vos sabés que es así. ¿Cuál es tu idea? Cobrarles lo que nos hicieron. Y para eso tenemos que estar juntos. Si nos cuidamos las espaldas, no nos van a poder hacer nada. María, no nos quieren hacer nada. Ya lo hicieron. Facha, por favor, no me discutas y escúchame. ¿Vos te bancás que Olivia esté con Franco o no? Bueno, yo tampoco me lo banco. Entonces armemos un equipo. No dejemos que disfruten de la linda vida a costa nuestra. María, vos estás loca. No podés pensar todas esas cosas con la edad que tenés. Escuchá una cosa. Te lo voy a decir una sola vez. No hay nada que puedas hacer para retener a una persona si no quiere. Conmigo no cuentes. Vamos a ver si no hay nada que se pueda hacer. Pero señor juez, mire si vamos a querer escapar, ¿no? Por favor. Por favor, no escucho más reclamos. Ahora necesito que vayan a buscar a los chicos y a los bolsos otra vez. A ver, una persona... A mí me parece totalmente injusto lo que está haciendo. Tendrían que sacarle el título por lo que hace. No, chicos, la ley es la ley. Es dura y es igual para todos. ¿Qué estás diciendo, Flo? Yo pensé que ibas a luchar hasta el final. No te reconozco. ¿Dónde está la tutora viajera? Acá estoy. ¿Vamos? Sí, bueno, vamos, perfecto. Vamos, tampoco se puede ir, ¿verdad? No, por supuesto que no. Al aeropuerto acompaño a la señora Delfina y los chicos, nada más. No, de ninguna manera, yo tengo que ir. Sí o sí tengo que ir, tengo que estar con ellos, tengo que ir. Dije que no, y menos una inadaptada como usted. ¡Oh! Por favor, deje que Florencia venga. Que no me miren así, es mi hermana. Y yo de una vez por todas tengo que reconocer que los chicos la adoran. Además, pobrecitos, van a llorar, se van a... Porque ella los puede contener. Por favor, que venga, ¿sí? Sí. Bueno. Puede ser. La señorita Florencia puede venir al aeropuerto, pero solamente ella. Bueno, perfecto, chicos, vamos a buscar a sus hermanos, vamos. Claro. Yo no puedo creer, esto es cosa de loco. ¿Cómo puede ser que usted le dé los chicos a esta pía sin sentimiento? Señor Conde, ¿por qué no copia de la señorita Florencia que se resignó? ¿Eh? Haga lo mismo. ¡Presa tiene que ir! No digas eso, vamos. ¿Por qué no se calma o lo meto preso? ¿A mí me va a meter preso? ¿Yo qué hice ahora? A ella la tiene que meter presa. Oyendo, vamos. Ay, chicos, qué tristeza. Realmente, cuánta tristeza junta. Pero bueno, parece que es así, es la vida. Es parte de todo. Ay. Bien. Bueno, hemos llegado. Señorita Florencia, ¿sí se quiere despedir? Sí, bueno, chicos. Estamos Tommy. Ya está. Los voy a extrañar. Pórtense bien, cuídense mucho. Háganle caso a Delfina. Y bueno, chicos, basta. Nada. Me voy. Suerte. Increíble. Bueno, menos mal. Chicos, vayan yendo al preembarque. Yo voy a hacer un llamado al convento para confirmar que están saliendo para allá, ¿sí? Muy bien, vaya, permiso, señor juez, vaya tranquilo. Permiso. Chiquitos, les pido un favor enorme, se quedan acá, quietos, a donde están. Yo ya vengo. Voy al baño. Alma retorcida. Ojalá que mis aditas y mi mami desde el cielo bajen y te arranquen esa cola de caballo. ¡Cállate la boca, cardo inmunda! Que te chorrea la grasa por los cuatro costados con esa mente de pobre que tenés. ¡Perfecto! ¡Salud!
más perdona. Ustedes quédense calladitos y no levanten la perdiz y síganme. Vamos, que anda. Después saluda, Flor. Ay, no, Dios mío. Chao. Vamos a chiqui chiqui. ¡Señorita Florencia! ¿Qué cree que está haciendo? El amor que no se mueve y la misma canción. Ustedes son dos irresponsables. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se les puede ocurrir hacer una cosa así? Bueno, señor juez, le pido mil disculpas. Lo que pasa es que yo vi que los chiquitos estaban tan tristes porque no podían estar con Florencia que se me rompió el corazón. Por eso hice lo que hice por ellos. Además, ¿qué le cuesta? ¿Qué le molesta? Que vaya una, que vaya la otra. Negociemos. Vamos las dos. La pasamos. No. Momento. Usted no negocia nada. Acá el que da las órdenes soy yo. Ahora espere afuera y no intente nada porque los chiquitos están custodiados. Pero, señor juez... Dije salga. Y con usted quería hablar. Con lo que hizo, me hace dudar de su aptitud como tutora de los chicos. Es de una irresponsabilidad extrema. Dígame, señora Delfina, ¿qué pasa que no acepta su rol de tutora? Los está dañando los chicos. Aparte, ya le avisé que si usted no se hace cargo como corresponde de la tutoría de los chicos, pierde todo, incluso el manejo de la fortuna. ¡No! No, quiero decir, ¿por qué extraña razón usted cree que a mí esos chicos no me importan? Si son la razón de mi vida. Yo, ¿sabe por qué hice todo esto? Porque Florencia me obligó. Ella me amenazó y me dijo, o haces lo que te digo ahora, o si no, lo voy a... ¿Qué hace acá? Salga ya o la hago detener. ¿Llamo a seguridad? No, escuche, está bien. Ya me voy. Señora Delfina. Sí. Vamos a apurarnos porque el avión se va. Vamos, salgamos, por favor. Sí. Me trae a ti para levantar ánimo de todas. Me tenés que traer a ti todo entero. No podés creer que Pichón no nos hice con Fräulein Delfina. Tenés razón, Greta. Los dejamos sin y no hicimos nada. Bueno, Nico, no llores. No sé, algo se me tendría que haber ocurrido, pedir un recurso de amparo, algo por tendría favor, que haber hecho. Por favor, tranquilízate, hicimos lo que pudimos, algo se nos va a ocurrir. Ay, señor, no me asuste, ¿qué le pasa? Algo le está pasando, no me diga que tiene un soponcio. Una carta de Flor. Mini Conde, esta nota es para despedirme de usted. Me voy con los chiquis. Lo hago para salvarlo de las brujas. Hice un pacto con ella. Me pidió a cambio que me aleje de usted. Con todos los rincones de mi cuerpo, pero sabe que primerísimo que todo están mis chiquis. Confía en mí y lo amo, Flor. No puede ser, no puedo haber hecho una cosa así. La tenemos que encontrar, por tenemos favor, que hablar. Son capaces de hacer cualquier cosa en qué aeropuerto. No sé, no lo dice, pero separémonos y busquemos todo. Sí. A mí también. No, ustedes se quedan acá por si ella llama. Nos avisan, cualquier cosa nos avisan. Vos tomate un taxi. Sí. Greta, avisa a Nico, por favor, Evaristo, mis llaves. Mis llaves. Mamita, ya sé, pero ¿qué quieres que haga si el juez me descubrió? Me voy a tener que ir, me quiero morir, pero es así. Anunciamos la partida del vuelo a Mendoza por puerta 5. Repito, por puerta 5. Pará, mamá, búsquete tranquila, yo voy a hacer lo que vos me dijiste. Yo los dejo por ahí tirados y después llego acá y digo, ay, no sabes lo que pasó, perdí los chiquitos, me quiero morir. ¡Ay, me quiero morir! ¡Mis chiquitos, ya agarro las uñas postizas que tenés y te las saco una por una! Usted no va a agarrar ninguna cola ni va a tirar nada. No. Por favor, llévensela. No, un momento, señor juez, de verdad, yo no digo, la acabo de escuchar, está amenazando con la abandonada de mis chiquitos. De verdad, no, mi chiqui, por favor, llévense. Por favor, señor juez, de verdad. Señora Delfina. Sí. Tenemos que ir a buscar a los menores porque están en custodia y tenemos que salir porque se nos está haciendo tarde, ¿sí? Adiós. Claro, por supuesto. ¿Qué tal? Llegó el nuevo Fritzenwalden. ¿Qué pasó? ¿Te asusté? ¿Qué haces acá? Vine a buscar lo que es mío. No, por favor, alguien que me ayude. Si no, ustedes no tienen corazón, me van a dejar sin mis chiquitos. No, Flor, ¿qué pasa? A ver, suéltela a esta mujer. Flor, anda a frenar la avión, anda a frenar que yo me ocupo. ¡Anda! Usted sabrá de leyes, pero no tiene corazón. Mira, chicos, le vamos a perdonar lo que hizo a Flor.
¡Cállate la boca, mocos! Señora, son chicos, no entiendo. Ya sé, pero no entorpezcas las cosas, mi vida. Por favor, chicos. Chicos, escúchenme bien. Yo les prometo que la van a pasar muy bien en el taller vivencial. Es más, ¿me escuchan, por favor? Van a mejorar la relación con la señora Delfín. Pero no venga con estupideces, no importa. No, basta. Yo estoy le meto presa. Por favor, necesito hablar con mi hermana querida de la luna. No, yo no puedo ahora. ¿No entendés? Ahora que vos te vas a quedar a cargo de los chicos, necesito darte indicaciones. Es un minuto, por favor. Un minuto. O sea, si eso calma tu locura, un minuto. Un momento. Les voy a dar un minuto. ¿Sí? Pero cuidado, nada de trampas. No, por favor, enseguida se la traigo. Vení. Mira, Cardo, lo intentamos, no resultó. Bueno, ¿qué vas a hacer? Si no resultó, me parece que lo mejor es que vos vayas y le digas al juez que bueno, que renunciás a la tutoría. Llegó Max. Señor juez. No, basta. Usted es peor que la otra, son dos incorregibles. A renunciar a la tutoría yo, quería perderme la fortuna Fritzenwalden. A ver, ¿cuándo se va a dar cuenta que Delfina es una mala persona, peligrosa, que odia a los chicos? Sos turra, sos guacha. ¿Y sabés qué es lo peor? Que te gusta hacerlo, te gusta una barbaridad, pero en algún momento te voy a sacar la careta, estoy segura. Usted le tiene que sacar la tutoría y mandar a los chicos a la casa. Señor Conde, no me deja otra alternativa. Lo voy a tener que rezar. Vos nunca me vas a ganar a mí, cargo inmunda. Nunca, jamás. Fíjate si me vas a ganar, mi vida. Acordate cómo engañó a Máximo con lo de la médula de la madre. Fingí, operación, enfermedades, debilidad. ¿Y? ¿Y te descubrí? ¿Y qué hiciste con eso? Me descubriste, pero no pudiste hacer nada. Fíjate si no también lo que hice con el ADN de los mellizos. Lo truché y no pudiste hacer nada, mi amor. ¿Sabes qué? Me quedo tranquila, porque en algún punto yo sé que alguna vez voy a ganarte. En serio. Nunca me vas a ganar a mi cargo inmunda, porque yo no voy a parar hasta no destruirte. A vos y a esos mocosos odiosos. Los voy a matar si es necesario, pero la fortuna es mía. Está bien, creo que con eso va a alcanzar. ¿Algo más para el parte diario? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Esto es un micrófono. Yo vi que una chica hablaba por acá y se escuchaba en todo el aeropuerto. ¿Viste cómo también yo puedo ser mala? ¿Viste cómo te puedo ganar? ¿No puede ser? Sí, puede ser. 1, 2, 3, probando. ¿Se escucha bien, Condorito? Sí, perfectamente, mi amor. ¡Ah! Esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría. Quiero que me des tu corazón. A ver esas manos arriba, quiero ver llegar la alegría. Quiero que me des tu corazón. A ver quiénes cantan más fuerte.